Vamos a tratar de mostrarles ahora quiénes son los que han sido directamente aludidos en estas declaraciones que ha dado ayer Jorge Barata como parte del trabajo que están haciendo los fiscales, porque hasta el viernes vamos a seguir enterándonos de más revelaciones. Continuará llegando la información. Bueno, esos son los seudónimos en las planillas, los benditos codinomes. Cuando Barata mencionaba el codinome campaña regional, bueno, ¿a quién se refería? Los aportes dados a las campañas de Luis Castañeda Locio, de Susana Villarán y de Lourdes Flores Nano, así lo habría especificado. Vamos a ver ahora otro codinome, mostramos a continuación la siguiente pantalla que tiene que ver con estos personajes. El codinome campaña nacional que refiere a Lapra, a Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Continuamos y aquí sí hay ciertas particularidades por los nombres también revelados, ¿no? Hildebrando Tapia, José Augusto Vargas y Juan Carlos Seguren, campaña legislativa. ¿A quiénes nos referimos? A excongresistas que ejercieron básicamente en los periodos 2006-2011, Hildebrando Tapia del PPC, José Augusto Vargas del APRE, Juan Carlos Seguren, que por cierto fue reelecto, ¿no? Él estuvo en función desde el 2006, en este caso aquí tengo la precisión, desde 2006 a 2011, luego reelecto en el periodo 2011 y 2016, tres ex parlamentarios. Vamos a ver quiénes más han sido involucrados, lo mostramos a continuación en la siguiente claqueta que aparece en pantalla. Alejandro Toledo con el codinome Oriente, y esto en referencia a su amigo más cercano, ¿no? Que era parte de su actividad en el Oriente, entonces era la relación o la vinculación sobre la cual giraba este codinome contra el expresidente. Bueno, y vamos a revelar también el codinome APRA, evidentemente ahí está, se refería al expresidente Alan García, según lo dicho por Barata. Vamos con más revelaciones también, un siguiente codinome que tiene que ver con estos dos personajes, se trata de Cipán, ¿no? Y lo que dice Barata es que sí, pues efectivamente podría ser Javier Velázquez Quesquén o Yehude Simón, y además hace una precisión que revela IDL Reporteros, dice que de todas maneras a los dos sí le dieron dinero. Bueno, aquí están las revelaciones entonces. ¿Quién más? Aurelio Pastor. ¿Cuál sería el codinome? Pastor Alemán. Claro, aquí vienen las defensas, ¿no? Porque ya escuchábamos también más temprano la defensa de Aurelio Pastor, el exministro, señalando que no existe referencia alguna en su nombre, que eso de alguna forma se le sugiere al fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Y él asevera, ah, sí, bueno, se trataría de Aurelio Pastor. Así están las cosas y las